van lanzando los dados, se va anotando la suma de puntos, llegando así a obtener 3.800 billones de valses distintos. Realmente sorprendente, ¿verdad? Deducimos así que con tan solo 16 compases musicales en unidades separadas podemos crear 66 elevado a 16 piezas diferentes, todas ellas perfectamente audibles y armoniosamente bellas. Estoy hablando de la matemática de la estética y del buen gusto. Estoy hablando de la definición matemática que permita acotar el talento al fin. Eminentes matemáticos como Birkhoff nos iluminaron, encontrando que la melodía dependía del orden de las notas escuchadas por el oído. Todo termina aquí. ¿Podemos trasladar la medida de la emoción a otros aspectos de nuestra vida? Claro, claro que sí. Mis investigaciones han concluido con éxito la demostración de que las relaciones románticas están perfectamente sostenidas por modelos matemáticos precisos. El estudio experimental de las relaciones románticas es difícil. Por ello, los expertos recurren a modelos matemáticos similares a los utilizados en ecología. Este estudio lo inició Strogatz en 1988 con el análisis, mediante ecuaciones diferenciales lineales, de las relaciones románticas de Romeo y Julieta de Shakespeare. Love, Affairs and Differential Equation. El modelo propuesto es el siguiente. Los parámetros beta sub i representan el efecto de refuerzo que los sentimientos de la otra persona provocan en nosotros. La constante epsilon sub i introduce una función de retorno. Cuando un miembro de la pareja se desespera, el antagonismo de su compañero se reduce por su sentimiento de compasión hacia él. Sean sinceros, ¿no es maravilloso expresar el amor en una pizarra? ¿Qué cojones pasa cuando después de años, escuchen bien, años de impecable cumplimiento, una de las partes, la más débil, la pata rota de la mesa, la abyecta excepción a la regla, aparece impertinentemente investida de un por casualidad? Casualidad. Huyan de la casualidad. Cierren sus puertas a la casualidad insidiosa. Que te parecía bien. Todo el día en su rollo. Y tú en el tuyo, no te vayas a creer. Pasa de esa intensidad, ¿qué te queda?
pues te la buscas, un amante. Quita, quita, quita amantes, mira. Perdón. Porque ahora además tenemos que hablar de la excepción. Sí, la excepción. Cuando tienes un hijo. Hay cuidado, ¿eh? Hay muchísimo, pero que muchísimo cuidado. Porque ese sentimiento sí que es fuerte, ¿eh? Eso sí que no se pasa. Eso es muy grande y se lleva muy dentro. Y no hay manera de quitárselo de encima. Y tendrán sus ilusiones y tendrán sus sueños. Y nosotras no podremos decirles que la vida a veces se manifiesta de otra forma a la que esperas. Y que el viento te llevará donde él quiera. Y que lo importante es que al llegar sepamos disfrutar del lugar donde estamos. Por eso, lo que nosotras decimos. ¿Y si desde el principio nos enseñasen a no hacer nada? A que no te preocupes. Que es muy jodido, oiga. Que ve cómo paras este coco. Que no te deja de agobiar. Y que es toda una técnica, que si mira la vela, que si clases de yoga, no se mete a la India. La India. Lo más que te puede pasar, que me duele aquí, que me duele allá, y poco más. Se hace. Como cuando te vas de vacaciones. Los primeros días, qué ganas de volver a casa. Y luego, yo de aquí no me muevo. Pues esa es la cosa. Aquí, igual. Te atas. No nos veis atadas. Y punto. Te obligas y te haces. En resumidas, la técnica consiste en nada. Pero nada, de nada, de nada. Ya lo dijo Buda. No gané nada. Pero perdí ansiedad, depresiones, miedo a palmarla. Pues nosotras al pie de la letra. A pelo, sin técnicas. Nada. Todo lo más ya lo hemos dicho. Tele, el hola y poco más. Bueno, probamos lo de la vela, pero no funcionó. No funciona. No. Así que bebemos en las fuentes de los auténticos especialistas de hoy en lavar cerebro. Para los hombres, fútbol y cacharro. Pues eso. Y damos cursos de categoría, ¿eh? The new technique to leave the mind white. O sea, una nueva filosofía usando técnicas que estaban ahí y que no las veíamos. No las veíamos y estaban ahí desparramadas, como nosotras. Que nos pasamos muchos años queriendo controlar. Y siendo, y haciéndolo todo bien, siguiendo un plan. Y que ya no podemos más. Que no hay plan. Que la vida da vueltas. Y que si nos quieres encontrar, estamos aquí desparramadas. Cantando. Supongo que papá te ha dado este vídeo cuando debía y que hoy cumples 15 años. Felicidades, mi amor. Muchas, 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 muchas felicidades. He pensado, hijo, que lo mejor que podía hacer por ti ya lo he hecho. Ahora el resto es cosa tuya. Te acabas creyendo que el universo eres tú y no entiendes el mundo sin ti. Si yo al menos pudiera enseñarte esto. Hijo, sé feliz. Sé feliz simplemente. Sé feliz. Y haz felices a los demás.